60 años. Todos los días, millones de personas cruzan sus vidas alrededor del mundo en apenas minutos. Entablan relaciones comerciales de una manera impensada años atrás. Viven en una carta de lectores permanente que modificó la forma de opinar acerca de muy variados temas. Millones de personas que comparten sus pensamientos con el resto del planeta minuto a minuto. Comparten el lugar a donde se encuentran en este preciso instante. Comparten sus fotos, sus costumbres, en definitiva todo. Sin duda, estamos en la era de la microcelebridad. Lo que en algún momento proponía Warhol con sus 15 minutos de fama, hoy son 15 segundos, pero de dosis diarias. Ya que la mayoría de las personas, en definitiva, quiere ser protagonista de sus propias historias. La revolución es tal que esta palabra no existía hace 14 años y hoy es un verbo aceptado por la Real Academia Británica, to Google. La industria musical se masificó a nivel global gracias a una página web como YouTube. Cuando decimos masificar, nada mejor que este ejemplo, por más que no les guste demasiado Justin Bieber, 780 millones y pico de views, que la gente quiere volver a vivir esa experiencia. Incluso por culpa de otra plataforma como iTunes, la industria discográfica fue a terapia intensiva. ¿Quién hubiera imaginado tiempo atrás, cuando la discusión se daba por la piratería en Internet, que una tienda virtual como iTunes llegaría a vender 20 billones de canciones desde su creación? ¿Quién hubiera imaginado también que un artista sería disco de platino gracias a la venta previa de su álbum adentro de un teléfono celular, como pasó con Lady Gaga y un nuevo modelo de Sony Ericsson y como sucede con muchos otros artistas hoy? Un teléfono que, más que un teléfono, parece una oficina portátil con vista al lugar que uno elija, en definitiva. Un teléfono que sirve para hablar, para recibir mails o sacar fotos mientras jugamos a nuestro videogame favorito. Un teléfono que también ve templar su imperio, gracias a que cada día más gente habla mirando la computadora. ¿Y la publicidad? ¿Qué pasa con la publicidad? Bueno, en definitiva, la publicidad va camino a hacerse invisible. Un caso paradigmático es el que protagonizó Tom Hanks junto a FedEx y Wilson en la película El Náufrago. Esta es la historia de Chuck Nolan, un workaholic que cae en una isla desierta luego de una tragedia aérea. Junto con él sobreviven varias cajas de FedEx que recogen con la esperanza de poder entregar cuando sea rescatado de la isla. Poco después da vida a Wilson, una pelota de vóley que encuentra en una de las cajas, como para tener un compañero y no estar hablando solo todo el tiempo. Y durante 5 años va a pasar 1000 calamidades hasta que lo rescata un buque pesquero. Finalmente, entrega ese paquete que mantuvo consigo durante todo ese tiempo, que en definitiva fue el que lo mantuvo con la esperanza de vida. Para terminar, cerrando con este concepto de FedEx, que siempre llega, llueva, truene, o aunque la persona que tenga que entregarte el paquete haya caído en una isla. Ejemplos de películas que giran en torno a los valores de una marca hay muchos, como el caso de Nike, en la trama de Lo que ellas quieren. Esta persona, el actor Mel Gibson, protagonizando a este publicitario que se mete en la mente de las mujeres y gracias a eso desarrolla una exitosa campaña para la línea femenina de Nike. O, por ejemplo, como El diablo viste a la moda, y su ácida mirada hacia el mundo, de la industria, como la taquillera Transformers, de Hasbro y Chevrolet, entre tantos otros ejemplos, ¿verdad?
Otro caso paradigmático, pero esta vez en la tele, es la súper exitosa serie Los Sopranos. Tony Soprano tiene sesiones semanales con su psicóloga, que lo trata de una enfermedad poco conocida para un mafioso, panic attack. Esto da pie a que entre en escena la marca que coproduce la serie, nada menos que Prozac, la medicina de la felicidad. En la misma línea está Big Love, la serie producida por Tom Hanks, también para la cadena de HBO, que es la historia protagonizada por un mormón que convive junto a sus tres esposas. Serie coproducida por Tom Hanks y Viagra, la píldora para justamente lograr mantener tres esposas. Contra la creencia de que los videogames son exclusivos para niños y adolescentes, la edad promedio de los gamers es de 28 años. No hace falta más que mirar un poco por acá. Resulta llamativo el caso de Katsunori Yamauchi, el diseñador de videojuegos más famoso del mundo, creador y productor del Gran Turismo, que ya tiene 38 millones de usuarios en el mundo y va por su quinta versión. Katsunori pone una sola condición para hacer los juegos, que solo él y su equipo pueden diseñar lo relacionado a las marcas dentro de sus videojuegos. Así como estamos en la era de la microcelebridad, la gente se mueve en comunidades. Antes le hablábamos a targets, decíamos que había 17 a 25 años, nivel socioeconómico. Hoy le hablamos a personas divididas en grupo, yendo exactamente al ejemplo que acabamos de ver de Gran Turismo. No hace más falta que ver un poco cómo se comporta esa comunidad. Mi hijo tiene 11 años y lo juega, yo tengo 41 y también lo juego. Y a los dos nos encanta. En definitiva, seguimos hablando de comunidades. La música tuvo que retransformarse y Adidas rompió todos los códigos al sumarse al lanzamiento de Rootbox de Robbie Williams. Se trató de un contrato por 10 millones de dólares que incluyó el arte de la portada del CD, con Robbie luciendo las prendas y las tres tiras bien sugerentes cruzando la tapa del disco. Además hubo videoclips donde Robbie se vestía con la marca y el desarrollo de un tema especialmente creado para cantar los valores de Adidas en los shows que dio alrededor del mundo. Inclusive diseñó una línea de ropa por él mismo, de dudoso gusto, pero bueno, ese es otro tema. Nuevamente el concepto de comunidad, donde Adidas decidió hablarle a aquellos que siguen fervorosamente y creen en Robbie Williams. Incluso si hablamos de música, no podemos obviar que las marcas pasaron a formar parte del contenido y del negocio. En Buenos Aires, Argentina, se desarrolla el Quilmes Rock. Quilmes es una cervecería, una marca de cervezas muy importante. Y para la última edición lo trajo a Dave Grohl y a su grupo, entre otros varios artistas. Inclusive Coca-Cola también tiene su Coca-Cola in Concert, donde hace posible que miles de fans estén cerca de sus artistas favoritos mientras conviven con las marcas. En otro orden de cosas, Starbucks protagonizó hace un tiempo una historia que convulsionó a la industria editorial. Había un ejecutivo publicitario que perdió su trabajo, su mujer lo abandonó y le diagnosticaron una enfermedad terminal todo en la misma semana. Este ejecutivo, mientras estaba tomando un café, compungido por todo lo que le estaba pasando, se le acercó uno de los empleados de Starbucks, una mujer, empezaron a conversar y ella lo invitó a trabajar en Starbucks. Él no quería porque no tenía problemas económicos, no le parecía, pero ante la insistencia de ella aceptó. Fue tal el impacto de lo que le sucedió en la vida a este hombre, que lo empezó a plasmar en un libro que pronto se transformó en un bestseller, Cómo Starbucks salvó mi vida. Una historia que en breve
va a llegar al cine protagonizada por quien más apuesta a los contenidos y a las marcas, Tom Hanks. Y otra vez el tema de la comunidad, ¿verdad? Starbucks sabe que cuenta con millones de personas que están dispuestas a comprar libros y CDs mientras toman café. Terminando un poco el recorrido de las marcas y el entretenimiento, llegamos a un cortometraje muy interesante filmado por el prestigioso Spike Jonze, para Absolute Vodka. Un corto que se desarrolló íntegramente en la web, con toda una experiencia donde se podía invitar amigos y entrar a la sala y ver la película. Ejemplos como estos hay muchos, desde el emblemático caso de los cortos creados por Fallon para BMW, pasando por el sorprendente gorila que toca la batería imitando a Phil Collins para Cadbury, siguiendo por el cortometraje creado por Wayne and Kennedy para Coca-Cola, que su plataforma de lanzamiento fue los cines, o bien los cortos de Pirelli, que protagonizan Uma Thurman y John Malkovich, entre tantos otros cortos para marcas. No olvidemos que las marcas ya no son simplemente patrocinadores. Son las que hacen posible que podamos asistir a donde se realizan los espectáculos. Ejemplos como el Allianz Arena hay, y muchos. Estadios súper modernos que albergan no solo el deporte, sino mucha clase de entretenimiento y espectáculos, que gracias a las marcas logran tener esa espectacularidad. Que esto justamente puede ser para ver a nuestro equipo favorito de nuestra liga local, o ya como estamos absolutamente globalizados, no solo seguimos a nuestros equipos, sino que seguimos a equipos de otras ligas. Porque estoy seguro de acá, más que nada los hombres, me imagino que deben seguir el fútbol europeo y etcétera, etcétera. Inclusive disfrutar de nuestros artistas preferidos en esos estadios. Ok, decíamos que la publicidad va en camino de hacerse invisible, y esto es algo muy lógico, ya que así fue como nació. Justamente, antes estábamos viendo cómo había nacido Popeye, y un dato es que los productores de espinaca contratan a Hollywood para crear un cartoon que convenza a los chicos de las bondades justamente de comer esta verdura. Gracias a esta vuelta, la espinaca se hace un alimento en esa época muy vendido. El término soap opera surge cuando Procter & Gamble auspiciaba los programas a la hora en que justamente las mujeres veían la televisión y lavaban la ropa. De allí su nombre, claramente. La cabalgata deportiva Gillette es un resumen deportivo más recordado de los tiempos, de todos los tiempos. El reporter Eso fue el noticiero más emblemático por 4 décadas en todo el continente americano. James Bond hace décadas que nos viene contando qué reloj hay que usar, cómo hay que tomar un martini, el traje, la música, la tecnología. Cada película de él es un catálogo que marca un momento. Hasta llegar inclusive a Calvin Klein, que usa como plataforma Back to the Future para lanzar su línea de ropa interior masculina. Por eso decimos que la agencia de publicidad más influyente del mundo es la industria del entretenimiento, definitivamente. Gracias al dinero de las marcas, nosotros hoy podemos estar viendo prácticamente todas las películas que se generan. Aquí llegamos justamente a lo que es el advertisement, que es la publicidad formando parte de los contenidos. Nosotros hace 10 años en Fire empezamos a trabajar justamente con esta idea, posicionándonos como líderes en la categoría. Veníamos de la parte de publicidad, estábamos sintiendo ese fuerte impulso del entretenimiento y preferimos adaptarnos a esta palabra, advertisement, para empezar a trabajar en los contenidos. Entonces empezamos a funcionar como
una productora de contenidos para marcas que viene del mundo de la publicidad. A través de todo este tiempo se han desarrollado una amplia gama de proyectos, desde novelas como Dame Chocolate para Telemundo, que se lanzó en Colombia, un ciclo de documentales para conmemorar el bicentenario de 1810, que arrancó con los países del sur, en 5 países, y está llegando a España y próximamente va a estar en Centroamérica también, que trata justamente de los emprendedores y un homenaje a cómo ellos fueron forjando justamente la historia de cada país. Desarrollamos un cartoon que ya forma parte de los contenidos de MTV, que se llama Vulgarcito. La radio online para Coca-Cola en los 12 países. Aquí se desarrolla todo lo que es contenido puro. Y es una radio 100% online, con lo cual la interacción pasa toda por digital. Hasta el reciente circuito de este año, circuito callejero que se corrió en la ciudad de Buenos Aires, en donde en un fin de semana asistieron 1 millón de personas. Se cerró todo el centro de la ciudad, se produjo este circuito, el sábado fue el día de las clasificaciones y el domingo fue el día de la carrera. 1 millón de personas en el medio de la ciudad, un gran evento. En definitiva, un poco la idea de contarles esto es que Fire nació como un sueño emprendedor, fue creciendo, hoy son 9 las agencias en distintos países de habla hispana y la oportunidad grande que tenemos todos los que estamos en esto es justamente confiar en nuestro instinto, en nuestras ganas de ir para adelante y confiar en nuestros sueños, porque eso luego es lo que nos va a hacer materializar con fuerza nuestros propósitos. Así que bueno, gracias. Si alguno quiere hacer alguna pregunta puntual de alguno de los casos, adelante. Como quieras. ¿Proyectamos? Bueno, voy leyendo. Zam pregunta, ¿cuál es la sutil diferencia entre la publicidad tradicional y el contenido entretenido o advertisement? Bien, publicidad tradicional. La publicidad tradicional, primero, lo que hace es interrumpirnos. Yo estoy mirando mi programa favorito, estoy haciendo lo que me guste desarrollar, llámese frente a la tele o radio o inclusive las revistas, y aparece un spot que me corta eso y me mete una marca adelante. ¿Cuál es la diferencia con el advertisement? Que el advertisement forma parte, la marca forma parte del entretenimiento. Gracias a la marca, o a través de la marca, o con la marca, yo desarrollo mi experiencia, sea una película, sea un concierto, la disciplina que querramos. Como les puse antes, novelas, animaciones, cartoon, Fire desarrolla varias de esas cosas. Adverbio dice, ¿cómo evitar que las personas identifiquen el advertisement como venta de productos y sea rechazado? Bien, bueno, eso es interesante porque si yo lo identifico, ya empieza a ser como una especie de PNT. Es decir, estoy viendo un programa y en vez de tener un spot que me lo corta directamente adentro del programa, pongo un programa porque es el ejemplo más fácil, aparece una modelo con una marca, con un pack de producto y dicen, bueno, cómprenlo porque es muy bueno. No, o sea,
eso no es advertainment y eso es, de nuevo, irrumpir en mi entretenimiento. La pericia, justamente, es la creatividad, es ver cómo las marcas entran en el contenido de una manera no forzada. En la serie, en la novela, por ejemplo, Dame Chocolate, que estaba coproducida con Procter & Gamble, no aparecían los productos de una manera tosca, burda, en primer plano, sino que se montaban las escenas y dentro de las escenas, casi como de una forma que podría ser cotidiana, estos productos entraban. Creo que esa es una de las claves para que esto no sea disruptivo. La otra es justamente sentarse a pensar cuál es el concepto, cuál es la personalidad de una marca, y a través de esa personalidad de marca poder generar un contenido que me esté hablando de los valores, pero que no me esté mostrando la marca todo el tiempo adelante. Yo puedo ver un documental que me hable de la naturaleza y después enterarme que ese documental está hecho por un producto natural, por poner un ejemplo. José David pregunta, ¿cómo se vende un contenido al cliente cuando lo que buscan son comerciales y TRPs? Bien. De esta misma forma, si el cliente entiende que la gente no está esperando publicidad y quiere otra cosa, están en el buen camino. Si el cliente no entiende que es una desventaja que su producto entre como disruptivo, y van a estar en problemas. Creo que lo mejor que se podría hacer es preguntarle al cliente qué le gusta ver, cómo le gusta a él sentarse en su casa cuando llega de trabajar, prende la tele y qué es lo que ve y qué cosas le gustan y qué cosas no. Si le gusta que la publicidad lo interrumpa o si le gustan los contenidos en donde la publicidad, o mejor dicho, donde las marcas entran como parte del contenido. Si la respuesta es que le encanta la publicidad disruptiva, no es un cliente para, por lo menos en ese momento, para hacer advertisement. Si empieza a entender que él es gente tanto como todos nosotros, el camino va a ser mucho más fácil. En definitiva, creo que no hay mucha más historia que ponerse cada uno en el lugar de que somos gente, qué nos gusta, qué nos divierte, qué nos hace mover. Me imagino que a todos nos debe gustar, con distintos, con distintas preferencias, más o menos lo mismo, pasarla bien, ir a un evento, disfrutarlo, que sea de calidad, ver una película, que tenga un buen guión, que esté bien filmada. Dentro de todas esas cosas que nos gustan, si la publicidad interrumpe, si las marcas nos entorpecen el entretenimiento, no creo que nos guste. Si las marcas entran de una manera mucho más agradable, me imagino que todos vamos a estar contentos. Pasa un poco por ahí. No, no escucho nada. ¿Hay un micrófono? Ahí, hay un micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Cómo hacer para... Yo diseño página web para que la publicidad no entorpezca el diseño de una página web? Tendrá que ver algo el advertisement, así como lo hacen video, en diseño de página web exclusivamente. Bueno, en el mundo digital ya es distinto, y más específicamente en el diseño de páginas web. En el diseño de páginas web hay patrones, hay grillas, ya es como todo un tema más complicado. Tiene que ver con los contenidos, de nuevo. Uno puede desarrollar una página web para Movistar, en donde se vendan los productos, en donde se venda un servicio, y eso es claramente un sitio de venta.
no se va a poder zafar mucho de eso. Ahora, se puede desarrollar sitios web en donde de nuevo se hable de contenido. Puede haber lugares exclusivos para el desarrollo de distintas experiencias. Por ejemplo, la industria musical trabaja mucho con eso. Podría ser páginas de sus artistas comunes para escuchar música. Y tenemos muchos ejemplos de experiencias en donde, asociadas con Google Chrome, por ejemplo, se desarrolla toda una experiencia mientras se va escuchando la canción de ese artista. Me parece que no pasa más que por meterle cabeza de cómo uno quiere ver ese contenido desde el lado de lo que representa el placer para uno, ¿no? Y no desde la venta dura, que eso es complicado. Yo tengo dos preguntas. Sí. Una, ¿cómo puede ayudar el advertisement a una startup a crecer o a difundir su mensaje de empresa? Y la segunda es, ¿cómo el advertisement en temas de servicios médicos puede generar un push para que la gente vaya a un centro médico específico? Porque por lo general, cuando se habla de servicios médicos, es muy delicado el tema y la gente no va por publicidad, sino por la recomendación del boca a boca. Sí. Bueno, advertisement para startups. ¿Es tan simple o tan complicado como la publicidad en sí misma? Digo, todo va a depender de qué es lo que esa startup esté desarrollando. Habría que ver específicamente cuál es el punto. Yo creo que el advertisement sirve siempre. Sea a gran escala, como hacer una película, un largometraje, o sea en pequeña escala, como un microemprendimiento. Creo que eso, en definitiva, no te va a terminar de cambiar la ideología de generar entretenimiento. Con respecto a lo que es la medicina, sí, estamos de acuerdo, es un tema delicado, pero creo que, de nuevo, aquí la clave es la gente. Si uno quiere vender un servicio médico diciendo que es el mejor porque tiene la mejor tecnología, o hablando de que necesitas un servicio médico porque podés enfermarte, son cosas que a nadie le gusta escuchar. No queremos saber de servicios médicos, queremos estar sanitos. Entonces, de nuevo, es pensar en la gente, es pensar qué le pasa a la gente, y desde ese lugar tratar de llegarles con algo que no sea tan duro y chocante para ellos. Habría que verlo puntualmente, pero creo que pasa un poco por ahí. Ya, yo tengo una... Bueno, yo creo que el tema del compañero va más... Esto del advertisement se dirige más a generar un awareness de la marca. Entonces, no creo que una startup tenga el mismo impacto, más sería una inversión muy alta. O sea, esa era una como para... Mira, depende. A ver, hoy la información con la que contamos es tan abismal que ya no tenemos tiempo ni de controlarla. Esto me refiero a datos de ventas, justamente esos índices que a mucha gente del marketing se fascina. Y yo no digo que los números estén mal. Lo que sí me parece es que no tenemos que perder de vista que somos gente y que es muy difícil medir si yo estoy viendo algo que me está entreteniendo y me gusta, si yo después voy a ir a comprar porque fui estimulado por eso. Es muy difícil de medir ese camino.
Entonces, creo que si es a los números duros de cuántas ventas logré capitalizar por haber hecho advertisement, y seguramente no va a funcionar, como muchas cosas que no funcionan desde los números duros del marketing. En definitiva, lo que podría decirte es que Fire tiene 10 años, hace 10 años que viene haciendo esto. No voy a negar que ha habido altas y bajas, ha habido momentos muy buenos y momentos malos, pero todavía estamos creciendo, expandiéndonos. En definitiva, algo debe haber, algo bueno debemos estar haciendo. O sea, en conclusión, no es medible el advertisement. En los números estrictos del marketing, no. No. Que el advertisement vendría a ser como una relación de públicas digitales. No digital. Advertisement es muchas cosas. Es muchas cosas. Y si querés, a ver, si querés medirlo concretamente, justamente digital es una de las herramientas que puede ayudar a eso. Por ejemplo, el cartoon de Vulgarcito hoy está online y podemos ver cuánta gente ingresó en la home de MTV de Vulgarcito, cuánta gente hizo clic y estuvo viendo los videos. Digo, desde ese lugar sí es medible. Claro que sí. Ahora, yo me refería más que nada a lo que es ventas concretas. Porque, por ejemplo, una película podés medir cuántos espectadores tuvieron, un programa de televisión podés ver cuál fue el rating. La carrera que se hizo en Buenos Aires metió 1 millón de personas en la calle y fue el programa más visto en su franja horaria con 17.5 puntos de rating. Cada punto son 100.000 personas. Es medible. Es medible. Todo eso, al final del camino, se traduce a ventas. Ok. ¿Crees que estamos en una era de love marks muy acentuados y un público prácticamente apático frente a las marcas nuevas? Creo que sí. Bueno, definitivamente la era del love marks es fuerte, sí. Público apático a las marcas. Nuevas. Público apático a las marcas que interrumpen, a las marcas que molestan, a las marcas que no entienden a la gente y que solo se fijan en su propio ombligo. Las marcas que se miran a sí mismas y que hablan de ellas fantásticamente, no me aportan ningún valor. O sea, véanlo como si esto fuera una reunión. Estamos todos reunidos y si cada uno se pone a hablar de yo, soy fantástico, hago esto, soy hermoso, a los 5 minutos nos aburrimos. Me parece que tiene que ver mucho más con marcas inclusivas, marcas que desarrollan cosas para la gente, pensando en la gente. Creo que esa es la gran oportunidad de las marcas hoy. ¿Cuál ves que es la tendencia del advertisement en online? Bien, un poco como estábamos hablando antes, me parece que tiene que ver con los contenidos, tiene que ver definitivamente con los contenidos. Generar experiencias, hacer que la gente hable de una experiencia vivida. No hay mejor transmisor de una experiencia, una buena marca, que cada uno de nosotros. De nada me sirve salir a hablar de mí mismo, porque probablemente alguno se fije en mí, pero me va a servir mucho más que, por ejemplo, que cada uno de ustedes hoy se vaya y diga, vi algo interesante de un tipo que habló de advertisement. Eso me parece que es mucho más relevante. Desde ese lugar, la experiencia online no es distinta. Creo que
si en un sitio nos encontramos de nuevo con una marca, hablando de la marca y hablando de la marca, nos vamos a aburrir y probablemente no nos genere nada interesante. En cambio, si nos genera una experiencia, si participamos, si hago participar a mi grupo de amigos o contactos, si está trayendo algo relevante para mi vida, en ese caso me parece que es el camino correcto. Si eres tan amable, ¿nos puedes contar un poco más hacia alrededor de Bulgarcito? ¿Cómo manejaron el advertisement alrededor de un cartoon? No sé, un poco en contexto general. Bien. Bulgarcito, La Familia del DT, Patti Canela, son todas unas producciones que hace Fire Colombia. Arrancó como proyectos que nosotros generamos para los clientes. Digamos, no es que vino un cliente y nos pidió específicamente desarrollar esos proyectos. O sea, ¿esto fue producción independiente que luego la pudieron vender a un cliente? ¿Es lo que me quieres decir? En muchos de los casos así trabaja Fire, sí. Fire no es una... Bueno, no es una agencia, pero vamos a llamarlo agencia. No es reactiva, es proactiva. Muchas veces se generan los proyectos y se va a buscar a los clientes, que muchas veces los generamos pensando en un cliente. Tiene más un espíritu de productora publicitaria, es como que desarrollamos las ideas, las armamos los equipos y cuando termina el proyecto se desarma el equipo. Eso nos permite ser mucho más ágiles. Las agencias de publicidad, el negocio como agencia es duro porque tenés un staff muy grande contratado, que tenés que darle soluciones a un cliente, que por lo general el cliente va y te pide cosas y en base a las cosas que te pide desarrollás. En Fire es un poco a la inversa. Y Bulgarcito, bueno, terminó entrando en MTV, ahora se lanza para toda Latinoamérica en formato mobile, con una serie de prestaciones, desde ringtones hasta episodios. ¿Es un transmedia a la final esto? ¿Se convierte en un transmedia tu proyecto Bulgarcito? Probablemente. Una consulta, utilizas, sí, el advertisement, pero es útil solo para las marcas grandes. O sea, estás hablando de Coca-Cola, de Cadbury, que les va excelente haciendo estas cosas, pero el momento de lanzar una marca no es muy útil, una marca nueva. No creo. Pienso que le sirve a cualquiera. Lo que tiene de bueno las marcas grandes es la exposición, claramente. Pero, de nuevo, los contenidos interesantes escalan solos. Entonces me parece que una marca que tal vez no sea tan grande tiene una gran oportunidad allí, porque le puede dar una escalabilidad que tal vez no podría tener por sus propios medios y más que nada económicos. Pero transmites solo un nombre y una imagen, no transmites un mensaje. Por medio de esto, ¿puedes transmitir algún mensaje? Sí, claro. Sí, sí. Contaba antes justamente que se desarrollan contenidos que tienen que ver con la personalidad de una marca, con los valores de una marca. A partir de allí se desarrolla una idea que puede tener un formato determinado, no importa. Y ese formato transmite los valores de la marca, claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Se podría unir el advertisement con educación? Sí. ¿Algún caso tienes en ese sentido? En Argentina hay un proyecto muy bueno, que es el primero que me viene ahora a la mente, que se llama Aula 360. Está patrocinado por Speedy, que es una marca justamente
del grupo Telefónica. Eso, gracias. Sí, súper exitoso. Una plataforma educativa muy grande, con aulas virtuales, y un desarrollo muy, muy grande. Muy, muy grande. Una inversión enorme, pero que justamente se dio esa inversión porque fue creciendo. Arrancó desde pequeño y creció mucho. Búscalo, Aula 360. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, ¿eh?